Gracias, amigos y amigas. Gracias de corazón. Gracias. Gracias. Amigos y amigas. Amigos y amigas. Gracias, amigos y amigas. Gracias, amigos. Gracias. Gracias, amigos y amigas. Gracias, gracias a todos. Gracias de corazón. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Gracias, amigos. Gracias de corazón. Con humildad y con emoción, acepto la candidatura del Partido Socialista Obrero Español a la presidencia del Gobierno de España. Gracias. Gracias, Daniel. Mucha expectación por esos cambios que, como han visto, se han colado también en el Congreso en una sesión de control de las más duras que se recuerdan este año, especialmente el cara a cara entre el presidente y el líder de la oposición, Sonsoles Onega. Buenas tardes. Rajoy ha acusado a Sánchez de convertir al PSOE en un partido extremista y radical. Sí, buenas tardes, y además especial malestar en las filas del PSOE porque Rajoy ha calificado de antidemocráticos los pactos de los socialistas con Podemos. El presidente del Gobierno ha reaccionado así, con esa dureza, después de que Pedro Sánchez, el líder del PSOE, le pidiera que no repita las próximas elecciones generales. Tono agrio, tono muy duro, como no recordamos en una sesión de control al Gobierno aquí en el Congreso de los Diputados, y todo provocado por esos pactos que han desalojado del poder al Partido Popular en ciudades importantes y en comunidades autónomas. Desahogados han acabado el presidente del Gobierno y el líder de la oposición esta sesión de control. Se notaban las ganas tras las elecciones. A estas alturas de la legislatura, el único cambio que esperan es el suyo al frente de la presidencia del Gobierno tras las elecciones generales. El único cambio que no esperan es que vuelvan al Gobierno quienes dejaron a este país al borde de la quiebra. Pero es con los pactos cuando sube el tono. Usted se ha ganado a pulso pasar de la mayoría absoluta a la soledad absoluta. Después de haber dicho que jamás se iba a liar con partidos extremistas radicales o a las órdenes de Venezuela, haya dado, saltándose la voluntad democrática de los españoles que en las grandes ciudades votaron al Partido Popular, el poder a grupos extremistas que ya están dando los espectáculos que estamos viendo el Ayuntamiento de Madrid. El responsable no son esos concejales, el responsable es usted, que ha convertido al Partido Socialista en un partido de izquierda radical, extremista y alejado de toda centralidad. Tantas revoluciones imprimió el presidente a su respuesta que al diputado Ayala se le fue la mano haciendo el gesto de cómete esa. Mientras prietas las filas, la bancada popular le dedicaba a Rajoy medio minuto de ovación en pie. El Ayuntamiento de Madrid. Gracias, Vicente. La oposición venezolana denuncia la crisis política y humanitaria de su país. Los opositores hacen campaña en Europa para lograr la libertad de los 75 presos políticos. Hoy han participado en la escuela de verano de la Fundación FAES, donde el expresidente Aznar se ha referido al proceso electoral venezolano. Ha advertido de que no puede haber elecciones democráticas mientras haya presos políticos y ha pedido la presencia de verificadores internacionales. Crisis humanitaria, política y social. Así define la situación que vive Venezuela Mitzi Capriles, la esposa del preso político Antonio Ledezma. Por eso, en el campus de la Fundación FAES, Capriles pide a la comunidad internacional que se implique. Necesitamos no de que callen, sino de que otorguen. Por eso consideran fundamental la presencia de observadores internacionales en las próximas elecciones. Dice el presidente de la Fundación, José María Aznar, que esos observadores deben de llegar al país meses antes de celebrarse los comicios. No puede haber no solo celebración de elecciones, sino no puede existir una convocatoria legítima de elecciones con presos políticos. Venezuela, dicen, sufre los efectos de un populismo que está llegando a Europa, y Aznar advierte que solo existe una forma de combatirlo. No pactar con los populistas es la primera regla para evitar que haya populismo. Mensaje dirigido a los socialistas, porque cuando llega el populismo, dice, lo hace para quedarse. Hemos estado con nuestros amigos venezolanos y cubanos en una ratificación de nuestro compromiso por las libertades, la democracia y los derechos humanos en Venezuela y en Cuba. Y quiero ratificar una vez más que no puede haber legitimidad electoral
con presos políticos. No existe esa legitimidad. Y que la liberación de presos y la observación internacional nos parecen fundamentales. Que uno traería consigo la salida inexcusable. Gracias, Alonso. Y también se ha hablado mucho de Grecia esta mañana en la clausura de la Fundación FAES. Allí han coincidido Mariano Rajoy y José María Aznar. Natalia Yáñez, ¿qué han dicho sobre el referéndum que se celebra hoy? Sí, los dos han mandado un mismo mensaje, que Grecia va a tener un futuro muy difícil, sea cual sea el resultado del referéndum de esta tarde. Eso sí, prefieren que gane el sí para que ese futuro sea algo más sencillo, algo más fácil para los griegos. Además, Rajoy ha dicho que pase lo que pase en Grecia, España va a seguir adelante y va a seguir siendo una parte importante del euro, porque desde el gobierno han hecho todo lo que tenían que hacer. Ambos, presidente y expresidente, han criticado a los populismos en Europa y en España, pero además Rajoy se ha referido a los socialistas, ha dicho de Pedro Sánchez que se ha convertido en el títere de los radicales. No ha habido ninguna mención a ese cambio que Aznar dijo que necesitaba el partido. Es más, ha acabado su discurso diciendo, su intervención, diciendo que deseaba los mejores éxitos para Mariano Rajoy en las próximas elecciones generales. La primera cuestión del día, Grecia. Presidente, preocupado con lo que ocurra hoy en Grecia. A lo que Rajoy ha respondido ya durante la intervención. Pase lo que pase en Grecia, el euro seguirá adelante. Y pase lo que pase en Grecia, España seguirá siendo parte importante del euro. La segunda cuestión del día, los gestos. Sonrisas, palmadita en la espalda y en el posado, cara seria de Aznar. El expresidente pedía la semana pasada una regeneración en el partido para ganar las elecciones y hoy lo ha vuelto a dejar caer. El año que viene serán 20 años del año que el Partido Popular llegó por primera vez al gobierno de España. Y yo quiero celebrar eso en un ambiente de éxito del Partido Popular. Rajoy ha captado el mensaje. Sinceramente, no se nos puede reprochar que no hayamos hecho lo que debíamos hacer. Sin duda habremos cometido errores, pero creo que lo importante, hemos acertado. El presidente asegura que tiene más ilusión que nunca en ganar las elecciones. Tengo la ilusión de dar un portazo a la crisis. Y ha arremetido, sin citarlo, contra Podemos y contra el PSOE. Aquellos que traicionan su herencia de centralidad para ser compañeros de viaje cuando no porta maletas de los separatistas y de los populistas. La semana que viene el Partido Popular comenzará a diseñar la estrategia con la que quiere recuperar la confianza de los españoles. Y Washington, en todo este teatro, que no es solo europeo, sino que es mundial. ¿Qué dice Washington? Porque Barack Obama, el gobierno norteamericano, estaba instando a las autoridades europeas a salir de la encrucijada, a tomar decisiones y a evitar que la crisis con un pequeño país pudiera convertirse por contagio en una crisis continental y global. En Washington está... Todos tienen productos de sobra. No sabemos qué puede pasar a partir de mañana. Lo que sí te puedo asegurar es que hasta el día de hoy desabastecimiento como tal no se ha percibido, al menos en Atenas. Eso lo vamos a ver enseguida. Aquí en Grecia ni siquiera los medios críticos con Syriza los están mostrando. Lo que sí te puedo asegurar, si alguien quiere ahora mismo trasladar la imagen de que Grecia es Venezuela, se equivoca, no lo es. No sabemos lo que puede pasar en los próximos días. Tú decías antes, ¿cómo están los griegos? Están fragmentados. Todos quieren seguir en Europa, todos quieren seguir en el euro, pero hay algunos que están muy cansados de la troika y otros que dicen hay que sacrificarse y seguir en Europa. Pues de momento las banderas del no que desaparecen, la artillería verbal ha ido increciendo en los últimos días. Desde las instituciones europeas, los gobiernos, desde Grecia, ha sido una guerra dialéctica en la que han participado también los medios de comunicación. Los griegos están sorprendidos con la imagen de los supermercados desabastecidos. Antonio, esa es otra batalla brutal también, la de la imagen. Sí, es verdad que los medios de comunicación aquí, sobre todo los medios de comunicación privados y sobre todo las televisiones privadas, han hecho una tarea de desgaste y de acoso al voto del no, en defensa del voto del sí, tremenda. Pero es curioso, si alguien quiere trasladar que ahora mismo Grecia es algo parecido a Venezuela, con supermercados, con hipermercados, con establecimientos comerciales, con falta de alimentos, con muy poco abastecimiento, se equivoca. Esto ahora mismo no es Venezuela, no sabemos qué puede pasar dentro de un mes o de tres semanas, no sabemos qué va a pasar a partir de ahora,
sobre todo si se confirma esta victoria del no. Pero ahora mismo en los supermercados, hoy es un día festivo, Cristina, hoy es día festivo y prácticamente todos los supermercados, los grandes supermercados están cerrados. Algunos establecimientos pequeños en toda Atenas siguen abiertos y te puedo asegurar que están perfectamente abastecidos. Los restaurantes que atienden a los turistas, perfectamente abastecidos, no hay problemas de alimentación. Vamos a ver qué ocurre en las próximas horas, pero lo cierto es que ni siquiera los medios más críticos, tanto en la prensa como en las televisiones, han podido obtener imágenes de estanterías vacías. Ver con su relación. Hoy el Rey ha mantenido dos encuentros que se esperaban con un interés especial. El primero de ellos ha sido con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ambos han mantenido esta conversación. Vean. Se refería a su accidente de tráfico. Ambos han estado reunidos durante casi una hora, en la que Cifuentes le ha contado al rey los cambios que tiene previsto hacer en la comunidad. También han hablado de la nueva situación política que vive España y los dos han coincidido en que la forma de hacer política tiene que cambiar y tiene que ser más cercana. Pero hoy el foco de atención ha estado puesto sobre este otro encuentro. El rey con Manuela Carmena, que representa a una alcaldía formada por grupos republicanos. Don Felipe la ha felicitado por su elección como alcaldesa. A las 8:26 de la mañana en la costa este de los Estados Unidos avanza la mañana en las Américas y en Europa ya llega la tarde. Los periodistas de NTN24 en las calles de España, de Inglaterra y de Francia tienen la agenda informativa de lo que es noticia a esta hora en el continente europeo. Iniciamos en Madrid, donde se abre un nuevo espacio para la libertad de prensa. Se crea el Venezolano TV, un canal online destinado a ciudadanos españoles y venezolanos residentes en la península ibérica. El medio de comunicación busca ser la voz de los que no tienen voz, además de tender un puente entre Iberoamérica y Europa. Marcelo Moncayo, periodista de NTN24 España, con la información. Marcelo, muy buenos días. Buenos días, Joely, Rudo, un cordial saludo para todos ustedes desde la capital española. 2:26 de la tarde aquí en la península ibérica. Así es, efectivamente, se dio a conocer en las últimas horas, se presentó el Venezolano TV. Esta es una filial de el Venezolano TV que ya existe hace algunos años en los Estados Unidos. El objetivo principalmente, como ustedes lo han dicho, es ofrecer todo lo relacionado con la situación venezolana, tanto a los ciudadanos españoles y venezolanos que viven en un gran número aquí en el territorio español. Su fundadora asegura que otro de los objetivos es romper la censura impuesta por el presidente Nicolás Maduro a distintos medios de comunicación. Uno de esos, nosotros, NTN24, que como ustedes saben, hace más de un año no podemos ser vistos en el territorio venezolano. Estuvieron presentes varias personalidades de la política española y también artistas, gente del mundo cultural, para solidarizarse con el pueblo venezolano. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con Cristina Cifuentes, la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, y ella se solidarizó con Venezuela y aseguró que Venezuela siempre será importante para España. Veamos qué fue lo que dijo. Es muy importante porque no solamente Venezuela es un país lógicamente importantísimo en todo el eje hispanoamericano, sino Venezuela es un país hermano con el que nosotros tenemos muchísimos lazos de todo tipo, culturales, de idioma, familiares en muchos casos, y por supuesto que a los españoles nos importa y nos importa mucho lo que ocurre en Venezuela. Ruth, Joely, amigos televidentes que nos ven en este momento, en la mañana de NTN24, pero también otro tema que estuvo circulando en el ambiente, no solo ayer en la presentación del Venezolano TV, sino durante toda esta semana con la visita de las esposas de los presos políticos en Venezuela, es la vinculación del movimiento político Podemos con, aparentemente, el gobierno venezolano. ¿Y esto por qué? Porque hace algunos días la señora Mitzi Capriles de Ledesma fue recibida por la nueva alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien es una persona que llegó a ocupar la silla del Ayuntamiento de Madrid gracias al apoyo de Ahora Madrid, que es el brazo político de Podemos aquí en la capital española. Un evento que fue completamente restringido hacia la prensa. Por eso también se pronunció Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, relacionando, según ella, directamente al movimiento político Podemos. Y también Mitzi Capriles de Ledesma informó sobre
la posibilidad que no tuvo de conocer a Pablo Iglesias, ya que su petición de una reunión no fue aceptada por el eurodiputado que dirige Podemos. Escuchemos a estos dos personajes. Yo creo que Podemos tiene muchísimos parecidos y muchas connotaciones con el régimen venezolano, y no solamente eso, sino el modelo político es muy parecido, en definitiva, a lo que defienden, aunque ahora Podemos últimamente dicen que son socialdemócratas. Yo no me lo creo, no creo que un partido político pueda evolucionar ideológicamente en muy poco tiempo de ser comunista, estalinista, a de repente ser socialdemócrata. Esto en un año tan rápido no ocurre. Y no solamente eso, sino que los líderes de Podemos, Monedero, Errejón, Carolina Bescansa, Luis Alegre, el propio Pablo Iglesias, han recibido financiación para sus empresas directamente del régimen venezolano. Es evidente que no solo la simpatía personal existe y la afinidad política existe, sino que ha habido un dinero que han recibido del régimen venezolano de Maduro. No nos ha querido recibir. Lamentamos que en este caso, si sienten que democráticamente no están de acuerdo con el encarcelamiento y la figura de que existan presos políticos en Venezuela, no lo puedan manifestar abiertamente. Callar es otorgar. Amigos de la mañana, y oficialmente comenzarán este domingo las transmisiones desde España de El Venezolano TV. Como ya lo dijimos, este medio ya existe hace algunos años, ubicado primeramente en Miami. Este es el informe. Sigan ustedes con más aquí en la mañana. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias a Marcelo por ese reporte desde Madrid. Con la presencia de políticos, periodistas y personalidades, quedó inaugurado oficialmente El Venezolano TV España, un canal de televisión online dedicado a españoles y venezolanos residentes en el país. Tuvo mucho que ver la motivación que sentimos de la solidaridad de los medios españoles a la crisis venezolana. Es asombroso y además gratificante. Lo malo es que la noticia es mala, pero es gratificante ver cómo los medios españoles a diario, de cualquier género, impresos, televisivos o radiales, le dedican espacio a la situación venezolana, producto fundamentalmente a que tenemos un país donde la libertad de expresión está secuestrada, donde los medios están perseguidos y sus dueños o editores están o perseguidos o presos. De tal manera que ese era un compromiso que teníamos nosotros, además que sabemos que hay más de 300.000 venezolanos radicados en España y que esta plataforma nos va a permitir llegar a todos los venezolanos en el mundo, pero obviamente también vamos a involucrarnos en el hecho local, vamos a tener telediarios locales, porque también creemos que es necesario ser, consustanciarse con lo que pasa alrededor de donde uno vive o de donde uno trabaja. Así que esa fue la motivación fundamental. El medio, que busca ser la voz de la oposición venezolana en Europa, se ha creado a través de una asociación con el empresario español Íñigo Núñez y contará con un capital inicial de 750.000 euros. Pues al final, cuando tú decides entrar en un proyecto, es por la idea. Y tú crees que el buen hacer y el valor que tiene la idea es lo que va a generar el sostenimiento. Entonces, no en los negocios entras solamente porque vas a generar un beneficio. Lo básico es la idea y apostar. Y en este caso, además, lo que estamos apostando es por llevar la libertad y la información a otras partes. Es un riesgo perfectamente asumible. Nosotros vamos a empezar a producir desde aquí, poco a poco. En principio estamos pensando en producir entre 3 y 6 horas y poco a poco ir creciendo hasta tener el 100% de la producción. Somos un proyecto humilde y la idea es poco a poco, como todos los proyectos, trabajando y mejorando. El acto de presentación estuvo presidido por las esposas de los principales líderes opositores venezolanos encarcelados por el gobierno, quienes agradecieron el apoyo del grupo de comunicación. Para nosotros es importantísimo estar aquí, formar parte de este inicio. Todos los inicios son buenos, todos los cambios también son buenos. Y el venezolano en particular para nosotros ha sido un apoyo sentimental, moral, desde el primer momento. Fue la primera entrevista que hice apenas a Leopoldo López lo metieron preso injustamente. La primera entrevista internacional que hice fue con ustedes en Florida. Y creo que el nombre y lo que representa el venezolano hoy en el mundo es lo que nos ha pasado a cada uno de los venezolanos.
Para nosotros que se abra un medio tan importante como el venezolano aquí en Madrid es algo que significa un eslabón más hacia la libertad en nuestro país. Sabemos que del venezolano tenemos el mayor de los apoyos y le deseamos un éxito tal cual como han venido manteniéndolo desde que nació el venezolano por primera vez. El Venezolano TV iniciará su transmisión este domingo 5 de julio, Día de la Independencia del país. Su programación incluirá entrevistas con importantes figuras del espectáculo y la política española. Vosotros que sois medios de comunicación, estaréis de acuerdo conmigo que no es presentable que un medio de comunicación se tenga que ir a otro país para que en el suyo lo escuchen, ¿no? Entonces eso es un claro ejemplo de lo que es aquello en este momento, ¿no? Y los afectados no solamente son los medios de comunicación, sino los venezolanos. Entonces yo, que me considero venezolano de corazón, pues tengo que estar aquí. Yo no vengo solamente hoy a estar aquí, me voy otra vez mañana, porque tenía que estar. El Venezolano TV España se suma a una serie de productos que el grupo editorial dirige desde hace más de 2 décadas. Incluye 2 televisiones por internet, 1 por cable y 7 periódicos que circulan en Estados Unidos, Panamá y República Dominicana. Periodista digital en la presentación del Venezolano Televisión, muchas gracias. Cristina, ¿por qué viene usted a este acto? Pues vengo a apoyar la causa de las personas que en estos momentos están peleando por la libertad en Venezuela. Concretamente ayer tuve oportunidad de estar con Michi Capriles, la mujer de Ledezma, el alcalde encarcelado, preso político por el régimen de Maduro, y en general para apoyar no solo el nacimiento de un nuevo medio de comunicación, que yo creo que es una noticia buena en cualquier caso. Específicamente en este caso es un medio que va a dar un poquito, va a llevar un poquito más de libertad a los venezolanos que la necesitan mucho. Usted ha dicho que se reunió con Michi Capriles, tanto ella como Lilian Tintori se han reunido con distintos dirigentes políticos. En el caso de Michi Capriles se ha reunido con la alcaldesa de Madrid, pero Pablo Iglesias no se ha querido recibir y hoy parece que, aunque están representantes de distintos partidos, ustedes, está también el PSOE, está Ciudadanos, está Iñaki Anasagasti, parece ser que Podemos no va a estar presente. Yo lo siento, porque verdaderamente creo que todos los partidos democráticos de España, o los que quieren ser democráticos en España, deberían de apoyar este tipo de causas a favor de la libertad sin ningún tipo de matiz. Supongo que la falta de apoyo explícito de Podemos a la causa de los presos políticos y de la falta de libertades en Venezuela tendrá algo que ver con su reciente pasado de partido financiado o de personas que han recibido financiación e ingresos del régimen venezolano. Supongo que es evidente que una cosa estará en relación con la otra. Has venido a la presentación del Venezolano Televisión España. ¿Por qué has acudido a este acto? Porque me gusta promocionar la libertad de prensa en todos los países. Creo que el nacimiento de un nuevo medio de comunicación es saludable y bueno y positivo. Y por lo tanto, mi aplauso. También estáis aquí miembros de distintos partidos, pero hay uno que se echan falta, Podemos. ¿Por qué crees que no vienen? No sé, eso lo tenéis que preguntar a ellos. Yo vengo como Antonio Miguel Carmona. ¿No vienes como Partido Socialista? Hombre, yo soy miembro del Comité Federal del Partido Socialista y socio del Atlético de Madrid, es decir, pero vengo como Antonio Miguel Carmona. ¿Por qué has venido a este acto? Pues bueno, en principio sobre todo para apoyar iniciativas como esta, que en el fondo es un nuevo medio más, acogido por un país en el que uno se puede expresar con libertad, que es lo primero de lo que nos tenemos que felicitar todos, ¿no? Todavía representar una opción de libertad para medios como el Venezolano, donde podamos escuchar otras opiniones, otras visiones, otras realidades. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, reconocer que también estoy aquí en parte para apoyar la lucha contra los derechos que se está viviendo en un país como Venezuela y que está representada en personas como Leopoldo López, como Antonio Ledezma y por sus mujeres luchadoras que van a estar aquí hoy, a quienes voy a expresar pues mi solidaridad y mi apoyo y por supuesto el de mi grupo, que oye, estamos siempre con la libertad. Oye, la alcaldesa de Madrid, con la que tú convives en el Pleno, se ha reunido con Michi Capriles, la mujer de Antonio Ledezma, sí. Y bueno, de hecho le ha remitido que vaya a la ONU. Quizás debería haber dado un apoyo más fuerte. Mira, por lo menos se ha reunido con él, porque es que quiero recordar que algunos miembros de su partido ni siquiera lo han hecho. Pablo Iglesias no se ha reunido con Michi Capriles y con Lilian, es que no se ha reunido con ellas. Entonces, por supuesto, yo creo que la acción debe ser más directa, la solidaridad debe ser absolutamente clara y contundente, ¿no?
no podemos expresar, es que nos tenemos que expresar en términos de rotundidad cuando estamos viendo lo que estamos viendo. Y yo creo que, bueno, podemos felicitarnos nuevamente, he dicho, de vivir en España, en un país en el que nos podemos expresar con libertad, en el que a día de hoy todavía no se le detiene a uno por hacer una oposición, porque es lo que a día de hoy no se le detiene a uno por manifestarse sin violencia. Bueno, a día de hoy, ahora sabemos que con la ley Mordaza, pues esto va a cambiar un poco, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, pues mi absoluta solidaridad con ellas. Yo sí soy rotunda en este sentido. Y oye, hoy estás tú de Ciudadanos, vienen representantes del PP, vienen representantes del PSOE, ¿echas de menos a Podemos? Pues todavía no ha empezado a entrar todavía no han llegado todos los invitados. Además se ve que va a haber mucha, bueno, que esto tiene bastante convocatoria, como se puede comprobar. Pero sí hay personas que no son esperadas, ¿no? Que probablemente no asistan. Y por supuesto que lo echamos de menos, porque en definitiva no estamos hablando ni a rojos ni a azules. Como decimos siempre, estamos hablando de la libertad, estamos hablando de derechos fundamentales. Y aquí no caben los bandos. Es o estás por la libertad o estás en contra de la libertad. José Ramón García, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Popular, que ha venido, supongo, a apoyar el Venezolano TV en su nacimiento en España. No, estamos encantados. La libertad, no puedes ponerle rejas a la libertad. Y la libertad siempre acaba encontrando la fórmula. Y hoy el Venezolano TV pues encuentra un nuevo espacio de libertad para toda Venezuela y para toda España. Muy contentos. Y tú eres un buen conocedor de la realidad latinoamericana en general, de la venezolana. ¿Qué pasa en ese país para que se tengan que venir aquí a emitir? Bueno, pues está clarísimo que todos los que se dicen democracias no lo son, que todos aquellos que se visten con el ropaje de la democracia, pues muchas veces no respetan las leyes mínimas de lo que es la convivencia social de la democracia. La democracia no es solo un juego de mayorías, es el respeto a la ley. La ley es lo que nos hace a todos iguales y, por lo tanto, el mayor respeto a la ley, eso abunda en el mayor respeto a la democracia. Por fin tenemos fechas para las elecciones legislativas que tenían que haber tenido lugar y las tendremos, y eso es una buena noticia. Y hay que dejarle a la sociedad venezolana que decida su futuro en paz, sin coacciones, que sean unas elecciones libres donde la libertad de prensa o de la libertad de discurso prime y no las coacciones. Estáis aquí miembros de distintos partidos de ámbito nacional, como, bueno, pues estáis vosotros, el Partido Popular, creo que ha venido gente del Partido Socialista, de Ciudadanos, te he visto hablando con Iñaki Anasagasti, del PNV, sí. Lo que no encontramos es a nadie de Podemos. Bueno, yo creo que está claro que hay gente que se siente mucho más incómoda con toda una serie de valores que los demás identificamos y defendemos siempre con una claridad y con una contundencia. Yo supongo que también se habrán invitado, pero hay gente que prefiere declinar las invitaciones a la libertad y prefieren las invitaciones al poder, que abra todo el mundo los ojos. ¿Tenemos que tener miedo los españoles a que un día podamos acabar como el Venezolano Televisión y emitir de algún lugar de fuera de nuestro país? Mientras siga el Partido Popular siendo la opción mayoritaria de los españoles, no hay que tener ningún miedo. La libertad y la igualdad para todos, incluso los que no piensan como nosotros, va a ser una de las señas predominantes de este país. Está con nosotros José Ramón García, del Partido Popular. ¿Le cabe a alguien alguna duda de que los españoles no querían que se siguiesen con las políticas del Partido Socialista que habían agravado la crisis? ¿O si eventualmente hacéis una coalición Podemos y Partido Socialista, que eso no son respuestas para salir de una crisis? ¿Alguien en España tenía alguna duda? ¿En España alguien tenía...? No, perdón. ¿Alguien tenía alguna duda? Porque esta es la respuesta hacia Europa. Seguís haciendo una utilización partidista completamente y demagógica. El mismo debate. Y se nota porque mucho, solo los socialdemócratas y los... Respecto a Grecia, respeto a los hombres y mujeres de Grecia, respuestas no hagáis esta utilización en las que vosotros la os habéis separado de vuestros socios socialdemócratas europeos. Por eso la respuesta tiene que trascender. Que no hagáis hablabas demagogia, del mañana. Hablabas no del mañana. Y entonces, ¿cuáles son las respuestas para el mañana? Las respuestas para el mañana, nosotros lo decimos, ya es una apuesta clara. Tiene que venir por las reformas, José Ramón, porque el mundo está cambiando. ¿Cuánto ha crecido la deuda pública española desde que estáis en el gobierno? Con un déficit enorme heredado, ¿cuánto ha crecido? Con una situación insostenible hasta internacional. El 100% del pero estamos creciendo. Bruto. Si el problema porque de las políticas de austeridad del Partido Popular y de la derecha europea a ver si finaliza ese argumento y solo que ha finalizado. Un planito así. Si estás en huelga de hambre. Perfecto, Lilian. Acabo de hablar con mi papá y lo puso en redes sociales y ya se acaba de reunir conmigo. No, los militares dicen que no. Igual pasa en la corte, estamos en la audiencia de Leopoldo, y la juez dice, puede entrar la Observación Internacional de Alemania, de Estados Unidos. Es lo que hemos dicho, un control absoluto de los poderes, sabemos quién manda, que
tienen que la persona, tenemos que dar control precisa, porque sabes que nos atacan por todos lados. Yo he tenido que dar una defensa muy clara, gracias, de derechos humanos, no metiéndome en política. Mira, mejor, ahí por supuesto hay diferentes maneras de pensar, pero nosotros somos parte de la mesa, me reúno, voy, me siento en la mesa, un poco para representar a Leopoldo y acompañar a los de voluntad. Nosotros nunca hemos ido a una elección divididos, siempre vamos con una estructura de unidad. Y decir, darle la espalda, nosotros tenemos que apoyar la huelga, además ellos lo están haciendo por un territorio, cese la represión. Todos nosotros queremos eso, por favor vamos a apoyar. Eso yo dije, es que aquí me están dando un mensaje de que Leopoldo es absolutamente inocente. O sea, yo estaba en el edificio de la institución que acusa a Leopoldo y que lo mantiene preso. Muy raro, ¿no? Total que fuimos a la reunión, exige que el médico tiene que ser de confianza si estás en huelga de hambre. Perfecto, Lidia. Acabo de hablar con el fiscal, lo puso en redes sociales y dice, ¿para reunir conmigo? No, los militares dicen que no. Igual pasa en la corte, estamos en la audiencia de Leopoldo, y la juez dice, puede entrar a la Observación Internacional de Alemania, de Estados Unidos. Un control absoluto de los poderes, sabemos quién manda, que tiene que la persona, tenemos que dar control precisa, porque sabes que nos atacan por todos lados. Yo he tenido que dar una defensa muy clara, gracias, de derechos humanos, no metiéndome en política. Mira, mejor, ahí por supuesto hay diferentes maneras de pensar, pero nosotros somos parte de la mesa, me reúno, voy, me siento en la mesa, un poco para representar a Leopoldo y acompañar a los de voluntad. Nosotros nunca hemos ido a una elección divididos, siempre vamos con una estructura de unidad. Y decir, darle la espalda, nosotros tenemos que apoyar la huelga, además ellos lo están haciendo por un territorio, cese la represión. Todos nosotros queremos eso, por favor vamos a apoyar. Gracias por acompañarnos. Hoy nuestro secretario general Pedro Sánchez ha tenido una larga reunión con Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, uno de los 75 presos políticos hoy en Venezuela, y nos gustaría que pudiera hacer unas declaraciones, pero sobre todo queremos agradecerle yo personalmente que haya venido hoy a la sede del PSOE. Gracias, Lilian. Gracias, Carmen, amiga, compañera de esta lucha por la libertad, por la democracia. Gracias a Pedro por esta reunión tan importante. Sé que en este momento quien tiene que estar aquí parado hablando es Leopoldo López, mi esposo, que está preso injustamente en una cárcel militar en Venezuela desde hace 1 año y 4 meses. Ha estado aislado en solitario, con tratos inhumanos y de tortura, pero sé que estaría aquí muy orgulloso de estar en esta sede de este partido del PSOE, porque son un partido hermano de Voluntad Popular, el partido de mi esposo en Venezuela. Somos parte de la Internacional Socialista, al igual que ustedes, y eso nos hermana, nos hace crecer juntos en nuestros mismos sueños, como se lo dije a Pedro, sueños de democracia, sueños de libertades, sueños de defensa de derechos humanos. Ahí nos encontramos juntos con una misma bandera. Venezuela está viviendo un momento muy difícil, por eso agradecemos la reunión que nos dieron el día de hoy, que escucharan nuestra crisis, nuestra profunda crisis económica, política, social, al borde de una crisis humanitaria, nuestra preocupación de que tengamos elecciones, pero libres, transparentes y confiables, y de esto depende que tengamos una observación internacional calificada. Necesitamos apoyo de los líderes demócratas del mundo, de nuestros hermanos de la Internacional Socialista, a que nos acompañen en esta observación, así como siempre lo ha hecho el PSOE en Venezuela, sean vigilantes de la situación y por supuesto que estas elecciones sean con libertad de participación, es decir, elecciones parlamentarias sin presos políticos en Venezuela. Pedimos la libertad de todos los presos políticos en Venezuela, son 75, muchos de ellos están presos por protestar, por pensar distinto, es como si cualquier activista o político del PSOE de unas declaraciones aquí con ustedes y critique la gestión del presidente actual de España y lo metan preso por eso. Se lo lleven secuestrado de la sede del partido por pensar distinto. Eso no es democracia. No hay democracia con presos políticos. Por eso estamos luchando por estas libertades, luchando por rescatar esa democracia en Venezuela, y para nosotros este espacio, esta reunión con nuestro partido PSOE, hermano de la Internacional Socialista, nos llena de mucha fuerza, de mucha esperanza y de mucho ánimo para seguir. ¿Qué gestiones se ha comprometido a realizar Pedro Sánchez? Bueno, junto con Carmen estuvimos conversando que estamos en un momento importantísimo en Venezuela porque estamos a 5 meses de la elección parlamentaria.
y la observación internacional no debe ser el día de la elección, el 6 de diciembre, no, debe ser antes, por lo menos como mínimo 3 meses antes, para garantizar que estas elecciones, que esta campaña para las elecciones parlamentarias sean imparcial, que no se usen recursos del Estado de forma abusiva, como generalmente se ha hecho en Venezuela en los últimos años, lamentablemente, que no debe ser así, y para eso necesitamos que vayan a Venezuela. Una de las cosas que yo les pedí es que nos visiten, porque no es lo mismo verlo en noticias ni leerlo en periódico que ver con sus propios ojos la escasez, la inflación, la inseguridad, el miedo que hay en las calles en Venezuela por la situación tan difícil que estamos viviendo. Entonces les pedí que nos visiten, que nos acompañen, así como ha ido el presidente Felipe González, que vayan los jóvenes del PSOE, que se van a identificar mucho con la nueva generación de Venezuela. ¿Y qué les han respondido a esa petición suya? Que claro que sí, que toda la solidaridad, hemos recibido un abrazo solidario de este partido, unas palabras muy firmes y muy claras, porque quiero ser muy enfática en esto que voy a decir. Cuando hablamos de derechos humanos, no existen dobles estándares. O los protegemos, los respaldamos y luchamos para que se respeten los derechos humanos, o si somos silentes, hay una complicidad. Y el PSOE ha sido muy claro y muy preciso en rechazar esta violación de derechos humanos que hay en Venezuela el día de hoy, con argumentos, con cifras, con testigos, con pruebas de todo lo que hemos vivido en Venezuela a lo largo de estos años de violación sistemática de derechos humanos. Y aquí hemos encontrado una voz solidaria y una voz absolutamente de apoyo a rescatar estas libertades y, por supuesto, a rescatar los derechos humanos en Venezuela. Le quería preguntar por otras voces no solidarias en el pasado. La última vez que estuvo en España, Mitzi Capriles, su compañera, denunció haber tenido una reunión con Podemos en Bruselas, pero que le pidieron los líderes de Podemos allí que se mantuviera en el anonimato, que fuera secreta, que no querían que trascendiera públicamente. ¿Han vuelto a tener otra reunión con ellos, con los líderes de Podemos? Repito, nuestra lucha es por la defensa, la protección y la promoción de los derechos humanos, que es algo que nos unen a todos los que queremos democracia y a todos los que queremos libertades. Quien no ha sido solidario con la lucha de la defensa de los derechos humanos en Venezuela a lo largo de este año y medio, casi 2 años de persecución, torturas, asesinatos, encarcelamientos, quien no ha sido solidario y que no ha dado esa voz alta, que se escuche, precisa, rechazando la violación de los derechos, es cómplice. Y algo que puedo agregar a España, a nuestros hermanos españoles, que han sido un apoyo fundamental en esta lucha, cuiden la democracia, cuídenla, porque lo que está viviendo Venezuela no se lo deseamos a nadie, y nos ha costado mucho llevar al mundo la verdad, y seguiremos. Seguiremos alzando nuestra voz, llevando la verdad de la crisis, la verdad del abuso de poder, la verdad del terrorismo de Estado, del caos que han logrado sembrar en las calles de Venezuela, pero que muy pronto eso va a cambiar y se va a terminar. Y para eso necesitamos el apoyo de la comunidad internacional y la observación internacional calificada y la visita, por supuesto, de este partido como ente vigilante. Perdón, pero porque Podemos, concretamente Podemos, y no en genérico, ¿puede ser un peligro para la democracia en España? Yo diría que estén muy atentos en cuidar la democracia. Yo diría que o defendemos los derechos humanos o somos silentes. Y ahí hay una clara característica. Ustedes evalúen quiénes han sido solidarios con la situación venezolana. Evalúen y vean muy bien qué ha pasado en Venezuela a lo largo de 16 años. Vean muy bien qué ha pasado en Venezuela a lo largo de 16 años y oigan los discursos de nuestros políticos venezolanos que han traicionado la democracia. Yo solo quiero añadir que quiero recordar que son muchos los organismos internacionales, pero particularmente Naciones Unidas, quien su departamento de arbitrariedad decidió en un statement muy claro que la detención de Leopoldo López y tantos otros como Leopoldo López era arbitraria y que por lo tanto debía de acabarse en Venezuela
la existencia de presos políticos. ¿Está previsto que una delegación del PSOE vaya a Venezuela, como ha pedido? Pues como sabe, acabamos de hablar de ello, pero efectivamente nuestro secretario general le ha dicho a Lilian Tintori que es verdad que tenemos muchas elecciones de aquí a final de año, pero que vamos a hacer todos nuestros esfuerzos porque sea así. Y por supuesto algo que siempre hemos hecho, que es que España tenga observadores internacionales en todas las elecciones, y nos parece que en estas es más imprescindible que nunca. Con su permiso, yo quería preguntarle por dos cuestiones de actualidad. En primer lugar, el escrito de defensa de Bárcenas, que ha básicamente acusado al Partido Popular de tener un sistema al margen de la legalidad de manera institucionalizada y que conocía perfectamente la cúpula del Partido Popular. Y en segundo lugar, sobre esa cena, si usted, pues como persona cercana a Zapatero, tiene algún conocimiento de qué se trató en esa cena que se ha publicado en los medios de comunicación entre los expresidentes y el rey. Pues voy a empezar por lo primero. Yo creo que ya no hay ningún solo español que no tenga claro que el Partido Popular debe de regenerarse en la oposición. Yo creo que lo que le está pasando al Partido Popular y la necesidad de elecciones cuanto antes tiene que ver con un gobierno completamente desgastado, incapaz de dar solución a los problemas de la gente y con un problema sistémico de corrupción que en este país no queremos. Y por tanto creo que no hay ni un solo español, ni siquiera los que le han votado, que no sepan que un partido con ese nivel de corrupción sistémica debe de regenerarse en la oposición. Y pasará antes o después, pero yo creo que pasará. Y en segundo lugar le diré que me parece muy acertada la cena que ha propuesto el rey. Estoy seguro que la conversación debió ser muy interesante, pero hasta ahora ni usted ni yo la conocemos. Sí. Yo quería preguntarle por la decisión del PSC de no apoyar ya esa consulta que venían apoyando hasta ahora, y quería preguntarle también si usted, como próxima cabeza de lista en las próximas elecciones, apoya que España sea un Estado plurinacional, como dice el PSC, o aboga por reconocer la diversidad, como dice el PSOE. Bueno, vamos a separar dos cosas. Yo ya escribí en julio del año 2010 con Felipe González un artículo en el periódico El País donde hablábamos de un Estado plurinacional, y lo siguiente que le voy a decir es que nosotros tenemos una cosa muy clara: los problemas no van a ser las palabras, tenemos una solución para la crisis territorial que tiene España, y esa solución es una solución federal. Y es que el Estado federal no es por casualidad la forma de Estado más extendida del mundo, lo es porque da soluciones a problemas como los que tiene nuestro país. Mientras el independentismo está sumando problemas a los que ya tenemos en estos momentos de crisis, y tenemos un gobierno absolutamente inmovilista, aferrado al statu quo, sabiendo que tenemos una crisis territorial, aquí hay un partido que tiene una solución federal para eso. Y luego ya seremos capaces de acordar. Pero nosotros lo que llevamos en nuestro programa, todos los socialistas juntos, es una reforma, más de una, pero también una reforma de nuestra Constitución para una salida federal a la crisis territorial. Y en segundo lugar, sobre la primera pregunta, le seré muy clara. Si ustedes recuerdan, hace ya 3 años yo dije que yo no iba a encabezar una lista que le hiciera el juego al soberanismo. Yo no iba a encabezar ninguna lista que le hiciera el juego al independentismo. Y por eso le digo, ni el centralismo aferrado al statu quo de la derecha, que es aquello de subirse a un avión y decir pónganse los cinturones, hay turbulencias, ya pasarán, no es verdad, tenemos una crisis territorial, ni tampoco quienes quieren dividir y separarnos del resto de España, pero dividir también a la sociedad catalana e incluso dividirse ellos, como hemos visto. Nosotros somos los de la solución. Este país tiene una crisis económica y nosotros creemos que hay una solución social, una salida social a la crisis económica, y este país, hay que reconocerlo, tiene ahora mismo una crisis territorial, y nosotros proponemos una solución federal a esta crisis territorial. Y yo dije que solo iba a ser candidata en estas circunstancias, y así es. ¿Qué valoración al señor Rivera, Albert Rivera, ha estado hoy muy crítico con ustedes en una intervención pública, precisamente por estas alusiones al Estado plurinacional, o aunque no ha valorado que no vayan ustedes a defender ya el derecho a decidir, pero las palabras a él sí le importan, y entonces pues ha arremetido también contra ustedes al no ver que sea una alternativa adecuada para los catalanes el 17 de septiembre? Yo creo que él tiene claro que hay partidos que en la crisis territorial solo están añadiendo problemas, y hay otros que no queremos confrontar con nadie y que estamos buscando soluciones. Y las buscaremos de la mano de todos aquellos que quieran que sumemos una salida conjunta de Cataluña con el resto de España, para que España sea más fuerte, y sea más fuerte también en esta salida de la crisis. Por lo tanto, las prioridades del Partido Socialista son agenda social y una solución federal para nuestra crisis territorial. Si Albert Rivera quiere estar en esto, perfecto, y si no, ¿qué le vamos a hacer? Pero espero que sume con nosotros. ¿Qué valoración hace de los datos del paro que hemos conocido hoy? Pues preocupantes, francamente los encuentro preocupantes, no solo por la disminución, en este caso de la ocupación
creada en relación al año pasado, sino algo peor, es que continuamos con la precarización en nuestro empleo y con la hipertemporalidad de nuestro empleo. Y eso creo que es un problema para este país que debiera de estar abordando Mariano Rajoy con la convicción de que cometieron un error con la reforma laboral y que cuanto antes la deroguen mejor, porque este país no merece eso. Resulta que tenemos gente en el umbral de la pobreza, algunos parados y otros trabajando. Eso no ha pasado nunca en este país. Por lo tanto, que rectifiquen cuando ven que las cosas no van bien. Gracias. 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 Social de españoles, los socialistas haremos una alianza con lo mejor de España para hacer una España mejor. Muchísimas gracias. Comparto una causa general contra Venezuela, pero tampoco quiero esconderme de la defensa de los demócratas, de todos los demócratas que están en Venezuela. Y con todo el respeto a los ciudadanos y a las instituciones venezolanas, hoy tenemos que decir que estamos preocupados por la situación por la que atraviesa este querido país. No solamente la última noticia de la muerte de un niño de 14 años en unas manifestaciones, sino también la detención del alcalde de Caracas, que yo creo que ha traspasado los límites de lo que tiene que ser el respeto al ejercicio de un cargo electo. La convivencia de autoridades políticas elegidas de distinto signo, de distinta sensibilidad, debe ser normal en democracia y también debe ser que estas autoridades estén protegidas por el imperio de la ley. Para ser una democracia no basta solo con hacer elecciones democráticas, debe respetarse también a la oposición. Y debe protegerse a aquellos ciudadanos que comparten lo que defiende
la oposición. Los partidos políticos, las organizaciones políticas deben trabajar con libertad en un sistema democrático y no se puede criminalizar a los dirigentes políticos, como está sucediendo en Venezuela en algunos casos con los líderes de la oposición. Creemos, además, que la polarización política, la crispación, no ayuda en nada a resolver los verdaderos problemas que tiene el país. Y al expresar esta opinión, no estoy conspirando contra Venezuela. Al contrario, desde mi punto de vista, actúo y hablo como defensora y amiga de los venezolanos. No es nuestra misión tampoco dar recetas a gobiernos soberanos, a países soberanos, pero sí pensamos que todos los representantes políticos venezolanos deberían construir un espacio de diálogo democrático real, porque será la única manera de poder abordar los problemas que en este momento enfrentan. Hay que defender a los demócratas y un alcalde elegido por sus ciudadanos es un cargo al que hay que apoyar y defender. Yo no sé si en Venezuela hay presos políticos. Lo que sí sé es que hay muchos políticos que están presos. Eso lo podemos afirmar. Y como presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos de este Parlamento, y creo que represento a una gran mayoría de nuestros colegas, creo que debemos pedir la liberación del alcalde de Caracas y de los demás políticos detenidos. Así lo recomendó en agosto el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas y asimismo se ha manifestado la Organización de Estados Americanos en su Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ayer mismo la OEA manifiesta su preocupación y expresa al Gobierno de Venezuela que es incompatible con los estándares internacionales que los civiles estén presos en cárceles militares. También eso tenemos que subrayarlo. En definitiva, creo que el Parlamento Europeo debe unir su voz a la voz de todos los demócratas venezolanos para que construyan un verdadero marco de diálogo y que sea posible el desarrollo de la democracia en Venezuela. Gracias. Tiene la palabra el señor Iglesias y luego a la señora Lochbihler. Hay colegas que me están pidiendo la palabra ahora, pero la señora Pellet tiene que ausentarse a menos cuarto, dentro de exactamente de 20. Vamos a empezar con esta segunda mesa del día de hoy, que es, todas las mesas son especiales porque todo lo hemos pensado con mucha intención y con mucho afecto y con mucha, en fin, convicción democrática, pero esta mesa redonda es quizás la más especial de todas. Ahora en unos momentos llegará el presidente Aznar, que está de camino, y se incorporará para estar junto con nuestros buenos amigos, luchadores por la libertad y por la democracia en Venezuela. Como sabéis, hemos hablado estos días, también en el curso que organizó Ignacio Astarloa, la democracia es poderosa, pero también frágil y tiene que ser cuidada y defendida. Y la democracia, como hemos hablado también esta mañana, no es únicamente votar. Votar es un requisito necesario, pero insuficiente para una democracia. Eso lo explica siempre también Ignacio Astarloa muy bien, haciendo referencia al artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. ¿No? Para que haya constitución, para que haya régimen democrático, los derechos tienen que estar asegurados y el poder político controlado. ¿No? Por tanto, podemos decir, y es muy importante utilizar la verdad cuando se habla, que Venezuela no es una democracia. La imagen de Leopoldo López entre rejas, desde hace año y medio, sin un juicio justo, es incompatible con una democracia. La imagen del alcalde Ledezma, doblemente electo, detenido, como lo fue, es incompatible con una democracia. Y luego tendremos ocasión de ver un vídeo, unas imágenes que ha traído su esposa, Mitzi, que está aquí a mi derecha, y su familia, unas imágenes inéditas de esa detención, y lo podremos comprobar una vez más. La situación de Venezuela nos emplaza a todos, siempre lo decimos de esta fundación. Pregunta, ¿no? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estábamos cada uno de nosotros cuando en Venezuela se apagó la libertad? ¿Cuando en Venezuela el populismo
convirtió una democracia en una dictadura. Se alzó la voz, alzamos la voz, miramos para otro lado, nos pusimos de perfil. Yo creo que esa es una pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse. Desde la Fundación FAES hemos estado comprometidos de manera inquebrantable, diré, y no solamente inquebrantable, sino activa en la defensa de la democracia y la libertad en Venezuela desde siempre. Y aquí me gustaría decir algo que es responder a quienes acusan a los que desde otros países nos preocupamos por la democracia y la libertad en Venezuela y en otros sitios. Esto no es injerencia extranjera, esto es coherencia y compromiso democrático. Nosotros actuamos desde tres principios esenciales o tres ideas. Primero, que con Venezuela no solamente formamos parte de una misma comunidad iberoamericana, sino, lo que es todavía más importante, porque formamos parte de una misma comunidad moral. La comunidad formada por quienes defendemos la libertad individual, el Estado de Derecho, el pluralismo, las sociedades abiertas. En segundo lugar, porque nosotros consideramos que no hay más alto interés nacional que la defensa de los principios. Defender los intereses de España pasa por defender la democracia y la libertad en Venezuela. Y tercero, porque sabemos que es absolutamente esencial para quienes luchan diariamente por la libertad en distintos sitios del mundo, sentirse apoyados, sentir el aliento, el apoyo, el afecto de otros demócratas en otras partes del mundo. Y por eso siempre decimos, y lo repetimos hoy, que su causa es nuestra causa, que no solamente nos interesa, nos importa, sino que nos afecta. Y eso se ha demostrado en estos años tan difícil, este año y medio, estos últimos años, pero especialmente estos últimos meses de recrudecimiento de la represión en Venezuela, cuando el presidente Aznar impulsó la llamada Declaración de Panamá con más de 30 otros exjefes de gobierno de Estado iberoamericanos para reclamar la inmediata liberación de los presos políticos. Nosotros hoy volvemos a reclamar la inmediata liberación de los presos políticos y también otra cosa reclamamos hoy, que es que haya elecciones en libertad. Es decir, reclamamos libertad para los presos y elecciones en libertad. Y por eso hemos pedido y volvemos a pedirlo hoy en este foro, que es casi más formal, que la Unión Europea también se implique en una labor de observación que tiene que ser integral, que tiene que ser eficaz y que debe iniciarse ya. No puede ser una labor de observación que se realice el último día para ver si en los colegios electorales no ocurren incidentes, sino tiene que ser una labor integral y que se inicie desde ya. Segundo, y eso ya corresponde a las personas que hoy me acompañan, es esa extraordinaria labor necesaria de movilización social. Y aquí en Venezuela es una circunstancia muy extraordinaria que es la fortaleza, el coraje, la valentía y la calidad de sus liderazgos políticos y sus liderazgos cívicos. Y las mujeres de esos líderes políticos son testimonio clarísimo de ello. Las mujeres, las familias y una persona muy especial también que tengo aquí sentada a mi izquierda, que es Miguel Enrique Otero, director y editor del único periódico que mantiene la libertad, que mantiene la bandera de la libertad, se mantiene abierto a pesar de la censura, de la represión y del acoso del régimen. Yo quiero agradecerles, le voy a pasar la palabra al director de la ABC, a Vieito Rubido, para que haga las presentaciones de Mitzi, de Miguel Enrique y de Lilian, a la que vamos a ver a través de un vídeo que nos dejó, porque ha tenido que volverse, como sabéis, su marido estuvo en huelga de hambre 30 días, y su situación de salud es muy precaria, y se ha vuelto para estar junto a él este fin de semana. Bueno, junto a él, para poder visitarle, digamos. Pero por eso yo quiero, aparte de agradecerle una vez más su valentía a Mitzi y a su familia, por el impresionante coraje, el liderazgo, la, en fin, valentía impresionante con la que están, la dignidad con la que están llevando toda esta dificilísima situación. A Miguel Enrique por toda su extraordinaria labor en defensa de la libertad de expresión. Sin libertad de expresión no puede haber democracia, no puede haber un régimen abierto, no puede haber ni siquiera elecciones libres. Es esencial que el diario nacional que él dirige siga pudiendo publicar, siga pudiendo salir todos los días.
Y le quiero dar también las gracias a Vieito, no solamente por haber aceptado, Vieito Rubido, director de la ABC, moderar esta mesa. No es una elección casual. A Vieito se lo hemos pedido porque Vieito lleva una labor de apoyo impresionante a la democracia y la libertad desde su periódico aquí en España. Con un digamos, eje esencial, que yo creo que es muy importante, me gustaría reivindicar hoy, que es la búsqueda de la verdad. El populismo lo que hace es destruir la relación entre política y verdad. Por tanto, la primera tarea que tenemos que hacer para combatir al populismo es recomponer la relación entre política y verdad y, sobre todo, recuperar la verdad. Y lo que hace Vieito aquí en España con su periódico y lo que hace Miguel Enrique con el suyo allí es intentar recuperar la verdad, contar la verdad de lo que está sucediendo en Venezuela. Yo les doy las gracias de todo corazón a todos ellos por estar hoy aquí. Para nosotros es un enorme honor contar con ellos y expresarles una vez más nuestro más firme, decidido, activo, permanente apoyo, afecto, adhesión y agradecimiento. Muchas gracias. Y tiene la palabra Vieito Rubido. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a Cayetana y a Fáez por invitarme a moderar esta mesa, donde evidentemente un moderador poco tiene que hacer, y sobre todo cuando los participantes son de la talla moral y de la personalidad tan acusada de Michi Capriles y de Miguel Enrique Otero. Por tanto, poco voy a hacer, salvo decir que nosotros desde ABC efectivamente venimos desde hace tiempo manteniendo, sobre todo aportando una serie de informaciones muy relevantes que le son hurtadas a la opinión pública venezolana y que son trascendentes para entender el momento que vive Venezuela. Y lo hacemos, como muy bien apuntaba Cayetana, por la obligación de ofrecer la verdad a nuestros lectores y, en la medida que podamos, también a los venezolanos que nos leen a través de nuestros medios digitales. Pero lo hacemos porque creo que los periodistas o el periodismo, o en definitiva las sociedades libres a través del periodismo, tenemos el mandato moral de colaborar a inocular permanentemente los anticuerpos necesarios para que no haya tentaciones como las que ahora mismo puede haber en nuestro propio país o en algunos otros países de Europa donde el populismo crece de forma preocupante. Y partiendo del espejo que es Venezuela, podemos intentar reflexionar y sobre todo ver los destrozos que en la convivencia, que en la vida de un país puede hacer el populismo. Por tanto, ABC no hace nada más que cumplir con algo que tiene en su ADN desde su origen, desde su nacimiento. Yo siempre digo que al diario ABC lo definen los principios que defiende, los valores que defiende. En estos momentos, muchos de ustedes, me imagino que la inmensa mayoría, son españoles y conocerán el contexto de publicaciones que hay en España y que hay en concreto en Madrid. Y a mí me parece que no se hace el análisis suficiente, profundo, riguroso, y que hay mucho prejuicio en torno a los distintos medios de comunicación en España. Probablemente porque hay mucha oferta y porque tenemos muy poco tiempo libre para analizar la oferta. Pero en todo caso yo no dejaré de reivindicar, que es mi obligación, que la gran diferencia de ABC sobre otros colegas es que nosotros defendemos valores. El valor de la democracia, el valor de la libertad, que es un territorio fecundo donde crece lo mejor de cada uno. El valor de la unidad de España, el valor de la lengua española, el valor de la familia, el valor de la religión católica. Evidentemente nosotros estamos en esa posición. Y no tenemos ningún complejo ni ninguna vergüenza en decirlo. Por tanto, los valores que definen ABC son también los que impulsan a llevar a cabo la labor que estamos haciendo y que lo hacemos encantados, a pesar de que es cierto que con cierta frecuencia recibimos todo tipo de descalificaciones. El periódico fascista, lo último que nos ha dicho el presidente Maduro fue llamarnos hitleriano. Vamos increciendo permanentemente. Pero también estamos esperando su demanda, que todavía no nos la ha puesto, pero sí se la ha puesto a Miguel Enrique Otero Castillo, que es, junto con Michi Capriles, los dos protagonistas de la mesa de hoy. Yo empezaría primero presentando a Michi Capriles de Ledesma, la esposa de Antonio Ledesma, el alcalde metropolitano de Caracas,
que no solo es la esposa del alcalde, es una veterana luchadora por la defensa de las libertades y de los derechos humanos. Lleva ya muchos reconocimientos internacionales y su marido fue acusado de ser partícipe de un intento de golpista de que pretendía derrocar al gobierno venezolano, y un año después de la detención y del encarcelamiento del otro opositor, Leopoldo López, pues Michi Capriles sigue aquí incansable, luchando por la liberación de su esposo, pero en definitiva también por la de todos los venezolanos. Y nuestro reconocimiento aquí en España, y coincido con Cayetana, que nosotros tenemos que, partiendo de su ejemplo, inocularnos, insisto, todos esos ejemplos para que los tiempos que pudieran venir, sepamos lo que tenemos que hacer. Y el otro protagonista de la mesa es Miguel Enrique Otero Castillo, a quien desde el diario ABC, en el último jurado de los premios Cavia, hemos decidido darle el galardón Luca de Tena 2015 a una trayectoria y a un compromiso por la libertad. Es también desde el 2015 miembro de la Junta Directiva de la Asociación Mundial de Editores de Noticias, la UANIFRA. En 2010 creó la red venezolana denominado Reportella, dedicada al periodismo ciudadano como herramienta para denunciar la violación de derechos humanos. Y además, es algo que a mí me gusta mucho en periodismo, y es que no estudio periodismo, es matemático. Y esto es lo que enriquece siempre las redacciones. Yo defiendo que las redacciones de los periódicos debe haber poca gente formada en periodismo y muchos economistas, historiadores, licenciados en derecho, que ejercen el periodismo, evidentemente. Pero esto quiere decir que soy partidario de que se cierren las facultades de ciencias de la información. Pero bueno, eso, si algún día FAES decide abordar esta cuestión, la comentamos. Yo, por terminar esta primera presentación y al margen de que entre ellos nos vayan exponiendo, sí quería hacer una brevísima pregunta, reflexión, que es que en una ocasión leí una biografía de Chávez donde la prologaba Teodoro Pekov y decía una cosa que creo que nos tiene que hacer pensar en España en este momento. Decía, los venezolanos infravaloramos a Chávez, creíamos que no iba a pasar nada de lo que ocurrió, creíamos que en realidad nunca nos pasaría lo que finalmente está ocurriendo. Y me temo que a lo mejor en España también estamos infravalorando algún movimiento. Y no sé si, Michi, empezando por ti, después ya exponiendo lo que tú quieras, si nos puedes contestar a todos los españoles que estamos aquí, si no corremos el riesgo, como os ocurrió a vosotros, de infravalorar estos movimientos. Queridos amigos de esta institución que ya representa buena parte de los corazones de los venezolanos de hace mucho tiempo, dirigida magistralmente por nuestro presidente José María Aznar. Estos son momentos, como todos ustedes saben, sumamente difíciles para nuestra familia, para Antonio Ledezma como alcalde metropolitano de la ciudad de Caracas, abruptamente sacado de su puesto de trabajo, donde, como bien señaló Cayetana, ha sido electo y reelecto en dos oportunidades. Situación que no valió un mínimo de respeto para el gobierno tenerlo encarcelado, hasta ahorita que cumple, no habiéndolo pedido él, por supuesto, porque su cárcel por casa, nunca lo hubiera pedido Antonio, por cierto, surge a raíz de una operación urgente que hubo de hacérsele. Para miles de hogares venezolanos que sufren el día a día la crisis humanitaria que tenemos encima, la crisis política en la que se reprime a los disidentes más calificados, pero que también sufrimos los venezolanos en todos los ámbitos, la profunda crisis económica y con el desabastecimiento y la inflación, la crisis institucional, que es innegable que la vivimos día a día. Aunado a los hospitales colapsados, la crisis social en la que los pobres son cada vez más pobres y la clase media, que ya se ha convertido en media clase hace mucho tiempo, es víctima de los atropellos del odio, la crisis ética, con los escandalosos índices de corrupción, de violencia y de muerte. Presidente, bienvenido a su casa.
señora presidenta. Quiero agradecerles por invitarme a dar este testimonio en este encuentro que nos ofrece la oportunidad de presentar lo que hemos vivido por este nuevo atropello en contra del jefe de gobierno local de la ciudad de Caracas, como ya dijimos, electo por el voto mayoritario de casi 800.000 caraqueños. El hecho se repite en las acciones ilegítimas tomadas también contra dirigentes como Leopoldo López, Daniel Ceballos y enorme número de venezolanos que llegan casi a los 3.000 que tienen que presentarse semanalmente, que tienen que hacer presencia siendo testigos de un juicio que con toda seguridad después de muchos años todavía ni saben cuál es el juicio que se les sigue. A María Corina Machado, que debiera también estar sentada aquí junto a Antonio, junto a Leopoldo, a quien se le arrebató ilegalmente su curul como parlamentaria, y además de tantos otros atropellos a jóvenes estudiantes que son detenidos diariamente de manera totalmente arbitraria por pensar diferente. He debido realizar desde la detención de Antonio un peregrinaje por el mundo para pedir solidaridad. Que dicho sea de paso, de parte de todos ustedes, el término de porcentaje que uso es el de vieito, el de 98-99%, porque hay un porcentaje por allí que se ha quedado sin darnos sensiblemente ese abrazo, como mencionaba Cayetana antes, ese abrazo solidario y ese apoyo irrestricto que es el que necesitamos los países que estando como Venezuela necesitamos es no de que callen, sino de que otorguen. En cierta medida, las consecuencias de la huelga de hambre que tuvo que realizar en un momento dado Antonio Ledezma desde la sede de la OEA por 6 días menos 6 horas, era imposible, ajustado el protocolo que él lo hizo, haber durado más, porque ya de por sí cuando salió de allí estaba en condiciones tremendamente, estaba muy mal. Ese gobierno que no quería cumplir con bajarle los dineros a los trabajadores de la alcaldía fue lo que motivó esta terrible huelga de hambre. El debilitamiento y el estado de salud de Antonio, que acusó hace cosa de ya un mes y medio con una hernia estrangulada estando en la cárcel de Ramo Verde, es lo que lo lleva a la casa por cárcel. Figura cruel y vil, porque estando usted en la casa por cárcel tiene esa espada de Damocles en la cual no se sabe si la próxima vez que le tocan el timbre de la casa, como lo sufrimos y lo vivimos Mitzi y nuestras hijas, no sabe usted si es que en ese segundo, producto de también de no saber por qué, se lo están llevando. El poder, los poderes, como bien ustedes saben, en nuestro país no están delimitados y obedecen al dedo acusador, así como han acusado por televisión medios de comunicación. Por ello tenemos hoy el inmenso honor de compartir este panel con un hombre que tiene un periódico sin que los venezolanos podamos levantarnos o acostarnos sin haberlo leído, porque El Nacional representa la verdad de lo que está pasando en Venezuela y se ha convertido en un acicate vital y estrictamente necesario para nosotros estar informados de lo que pasa verazmente en nuestro país. Cayetana hablaba sobre la convicción democrática es poderosa y frágil, pero hay que defenderla. En eso estamos nosotros, presidente Aznar, y estamos seguros que si continuamos con la ayuda de todos ustedes, indicándonos no apartarnos del camino que hemos venido tratando de seguir, que es el democrático,
No podemos ser espectadores del desgarramiento de esta sociedad. Palabras empleadas por usted en inolvidable entrevista que le hicieran en días pasados. Rectificación suficiente, clara y contundente. Otra, no frase, otro pensamiento que se convierte ya, desde que lo leímos, tiene que ser parte de la filosofía de vida de uno del que se siente demócrata. No hay electorados cautivos ni votos cautivos. Esa es quizás la que más nos ha llamado la atención en estos días. Habida cuenta de que en Venezuela nos falta tantas semanas, por lo menos, quizás unos cuantos meses más, para poder definir quién va a ser el candidato o la candidata que democráticamente conduzca el destino de la Venezuela arbitraria y antidemocrática al camino de la Venezuela que perdimos, desafortunadamente, perdimos el rumbo, pero vamos a recuperar. El gran favor que nos hacen no solamente FAES, sino desde este querido país que nos lleva, como decimos nosotros, unas cuantas morenas en cuanto avance dentro de lo que significa la verdadera democracia, la participación del ciudadano, nos lleva a reflexionar mucho que faltando mucho tiempo para que un o una candidata en nuestro país sea el electo, que tendrá que serlo, por cierto, por unas primarias en las que ustedes también nos acompañarán con su sapiencia y su sabiduría, lo que no debemos hacer es prematuramente perder el rumbo, adelantarnos a situaciones que no deben obnubilarnos ahorita, porque lo más importante y lo vital es salir de la monstruosidad que estamos viviendo. Así que de la mano de ustedes, presidente Aznar, de la mano de FAES y de este querido país, les seguimos dando las gracias por esa orientación afectuosa que tienen y especialmente les damos las gracias porque vemos en ustedes meridianamente y muy claramente que el destino político de Venezuela no se ha definido bajo el punto de vista de nombres, porque líderes tenemos a hombres como Enrique Capriles, como Antonio Ledezma, como Leopoldo López, como Daniel Ceballos, como María Corina Machado, como Henry Ramos, y pare usted de contar, y juntos vamos a luchar la figura, a seguir luchando la figura de la unidad, para que también junto a ustedes brindemos muy prontamente con afecto y hermanados y abrazados por la libertad recuperada en Venezuela. Muchas gracias. Tenemos un vídeo que ha traído Michi, materia de su familia, que podríamos ver ahora. Luego también tenemos un vídeo de Lilian, un testimonio que nos dejó, que es breve, unos minutitos. El de Michi creo que también, ¿no? Podemos ver el vídeo de Michi. Como se llevaron al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma. Estamos hablando de la captura de un alcalde de una capital de un país. Que somos su familia, sus abogados,
Yo digo responsablemente que responsabilizo a Nicolás Maduro del por y de la vida de Antonio Ledezma. Están siendo vulnerados sus derechos. Tenemos ya suficiente tiempo aquí. Estamos a las puertas del SEBIN para que nos informen por qué se llevan de esa manera tan arbitraria Antonio Ledezma. Sabemos que hay miedo en el gobierno, pero den la cara. Hoy el pueblo en la calle exige que rindan cuenta de los 20 mil millones de dólares que se robaron. ¿Qué celebra el gobierno en Miraflores? Celebran que hoy nuestra moneda esté más devaluada que nunca. Celebran que somos el país con la más alta inflación de nuestro continente. La violación de derechos humanos, y en este caso el uso de fuerza militar contra civiles, es un delito de orden internacional. No prescribe y no es protegido o justificado por haber cumplido órdenes superiores. Es de responsabilidad personal. En la represión del descontento masivo que expresa el pueblo venezolano. Diálogo no significa claudicar con nuestros principios. Los ciudadanos estamos agobiados por la inseguridad, la escasez, la inflación y la ausencia de futuro. Las instituciones del Estado están corroídas, la economía devastada y como consecuencia el creciente descontento encuentra su legítima expresión en las protestas y manifestaciones pacíficas. Y cuando Nicolás Maduro ayer nos acusaba de conspiradores y de desestabilizadores porque simplemente estamos tomando la palabra en la calle para anunciarle al pueblo que estaremos a su lado, pues bien, si conspirar es estar al lado de la mujer que no consigue la canilla de pan en la panadería, seremos conspiradores. Vamos a ver el video que nos dejó, el testimonio que nos dejó Lilian cuando estuvo aquí hace 2 o 3 días, que se reunió con el presidente Aznar, si puede ser. Muchísimas gracias a la Fundación FAE por la invitación. Estoy aquí en Madrid, pero lamentablemente me tuve que ir. Leopoldo, mi esposo, está preso injustamente, hizo una huelga de hambre de 30 días. Y tengo que cuidarlo, tengo que acompañarlo ahorita para que comience a recuperar sus fuerzas y seguir luchando por Venezuela. Como saben, Venezuela está viviendo un momento muy difícil. Estamos en una crisis económica, crisis política, crisis social. Estamos viviendo momentos muy, muy duros, pero al mismo tiempo tenemos esperanza y mucha fuerza y mucho ánimo que las cosas se van a arreglar, se tienen que arreglar. Hoy en Venezuela hay 75 presos políticos por pensar distinto, por querer un mejor país. Y nuestra lucha es por la liberación de ellos, nuestra lucha es para el rescate de los derechos humanos en Venezuela.
Hemos tenido cifras alarmantes de detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos, encarcelamientos injustos. Tenemos a nuestros medios de comunicación están siendo perseguidos, periodistas, tuiteros, y ante eso nos hemos fortalecido y hemos trabajado en conjunto para lograr que esto se termine y que no se repita más nunca. Nosotros queremos agradecerle a todos ustedes porque han sido constantes en solidaridad, en apoyo a nuestra causa, que es la misma causa de ustedes, la causa de la libertad, la causa de la democracia. Y en especial quiero pedirles que nos ayuden en este momento. Primero, a pedir la libertad de todos los presos políticos, son 75. Y segundo, a pedir la observación internacional calificada ya para Venezuela. Tenemos elecciones el 6 de diciembre y para nosotros es muy importante que esté la UNASUR acompañado de la OEA y de la Unión Europea, para que finalmente, con votos de forma pacífica y democrática, podamos ver un camino positivo, una solución para todos estos problemas que tenemos en Venezuela. Les mando un beso, un abrazo a cada uno de ustedes. Gracias por tenernos presentes, por ser vigilantes a nuestra situación. Siempre vamos a trabajar unidos en conjunto porque hay algo que nos identifica, que es esa libertad, ese amor por nuestros países, ese amor por cada uno de jóvenes, de futuros, de niños que quieren crecer en países libres y llenos de libertades. Bueno, primero muy agradecido estar aquí. Es la segunda vez que vengo a un evento de FAES. Y muy agradecido con el presidente Aznar. Y a esta fundación que ha dedicado tiempo a defender la democracia y a solidarizarse con todos los problemas de nuestros países. Cuando yo vivía aquí en Europa haciendo posgrado, que también era profesor universitario, había muchas fundaciones que se ocupaban de los temas latinoamericanos y asistía a muchos encuentros en Edimburgo, en París, en Manchester, en Múnich, de fundaciones. Pero aquella era una época donde el exilio era el exilio de izquierda y las dictaduras eran dictaduras de derecha. Era muy popular la discusión para defender la democracia en América Latina. Ahora no es tan así. Ahora entramos en un mundo mucho más complicado con este tema del populismo y cómo el populismo deriva en dictadura. Presidente Aznar, en una intervención que hizo en el 2005 en Miami, lo saqué de una cuestión periodística, dijo en 2005, el populismo en América Latina no es un peligro, es una realidad. Comienza a incendiar países y hay que pensar cómo apagarlo. La verdad es que muy pocos han pensado cómo apagarlo y ha incendiado países. El populismo, que es un poco una manera de gobernar en nuestros países, que es producto de la crisis de representación, de las demandas insatisfechas, del resentimiento político, de los sentimientos de marginación, ha sido una constante en América Latina en nuestros gobiernos. O sea, no podríamos decir que ningún gobierno democrático no ha tenido un corte populista en América Latina durante los años. El problema es cómo eso deriva en lo que está derivando actualmente. Y es un discurso que llama al rescate de la soberanía popular expropiada por el establecimiento para movilizarlo contra un enemigo que puede ser variable. Puede ser la oligarquía, el imperialismo, la plutocracia, etcétera. Y las características de estos regímenes, que son, entre muchas, uno, que basan su discurso en la dicotomía pueblo-antipueblo. El pueblo es el sumo de las virtudes y el antipueblo es la causa de todos los males. Y ese antipueblo es la oligarquía, el imperialismo,
la casta política todos estos elementos. Después está el tema de la ausencia de programas concretos. Todo es cortoplacista. No existe el largo plazo para estos regímenes. Y pongan el ojo, porque esto es una epidemia que se está llegando hasta acá. Después son llamamientos emocionales que dominan sobre los planteamientos racionales. Es la moralidad, es la audacia, es la movilización, es refundar todo. Esos son los elementos fundamentales en el discurso. Y después, el objetivo es el gobierno del pueblo. El gobierno del pueblo que tiene como objetivo lograr la igualdad social. Entonces crean las redes clientelares, un líder redentor, siempre hay un líder redentor, antiintelectual, antitecnicista, y van destruyendo lo que podrían construir con otros valores y con la riqueza que pueden generar los países. Claro, como el poder es el poder del pueblo, ¿por qué hay que limitarlo? Y ahí vamos a la tiranía. Y el caso de Venezuela es muy significativo, porque el populismo de Venezuela del régimen chavista es la apoteosis del populismo. O sea, es un régimen que es un país petrolero, que nunca fue un país muy productivo, pero sí tenía su aparato productivo privado. Bueno, Chávez llegó al poder en el 89 con el precio del barril petrolero a $9, con un discurso político, ideológico, sobre la tercera vía de Blair, y eso se fue transformando en este discurso autoritario, en el modelo cubano, mientras iba subiendo el barril de petróleo $10 cada año hasta llegar a $150 el barril. Desmontaron el aparato productivo privado, convirtieron al país en un país absolutamente importador, y esos $10 que crecía el precio del barril año tras año, lo convertían en dádivas a través de unas cosas que llaman misiones, que las vendían en el mundo entero como el mecanismo de redentor, como el mecanismo de mejoramiento de los sectores populares que nunca habían tenido beneficios. Y efectivamente, nunca habían tenido beneficios. Entonces vendió una idea que la compraron en el mundo entero. Pero esos beneficios que recibía la gente no tenían contrapartida productiva, ni contrapartida que tuviera que ver con elementos del desarrollo. Cuando se acabó el crecimiento del barril de petróleo, porque el modelo estaba basado en que el barril de petróleo iba a crecer indefinidamente, iba a llegar a $200 el barril, $300, $500, no sé, una locura. Se endeudaron para mantener ese modelo, después baja a $50 el barril, un tercio de lo que tenían antes, y por supuesto estamos viviendo una catástrofe económica que no la está viviendo ningún país del mundo. Como lo dijo Antonio Ledezma muy bien, con la inflación más grande, no de América Latina, del mundo, con 66% de desabastecimiento de los productos básicos y de las medicinas, con un desempleo gigantesco, y además con políticas de Estado, que son unas políticas terribles, como por ejemplo no combatir efectivamente la delincuencia. La delincuencia en Venezuela es una política de Estado. Eso ha hecho que 1.300.000 venezolanos se hayan ido del país. Básicamente la clase media, los sectores que nunca iban a estar o que iban a estar mayoritariamente contra el régimen.
Bueno, esta derivación del modelo populista en el modelo dictatorial que estamos viviendo, además es una epidemia muy peligrosa en América Latina y en otras partes del mundo, porque la manera como Chávez asumió este tema y su misión geopolítica de crear movimientos parecidos o fomentar que en otros países ocurran fenómenos similares. Él es el maestro de Evo Morales, es el maestro de Correa. Trató de ser el maestro de la Kirchner, pero no le ha funcionado muy bien. Y por supuesto, es el maestro de toda esta gente de Podemos, que se formó allá, que fueron empleados de ellos, que trabajaron en la elaboración de las leyes del Estado comunal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya no es un fenómeno reducido a la República Bolivariana de Venezuela. Es un fenómeno en expansión, con todos estos temas del agotamiento del sector político, entre comillas, con el tema del resentimiento y con una serie de valores que ya yo mencioné. Venezuela, estamos ahora viviendo una dictadura, donde los poderes públicos están totalmente secuestrados por el Ejecutivo y donde ya están perdiendo la forma, porque la diferencia entre las dictaduras bananeras, las llamaban así, del siglo pasado, y las dictaduras actuales, este tipo de dictaduras o este tipo de autoritarismo, es que tratan de conservar la forma. Los 77 presos políticos, salvo Antonio Ledezma, que ya es un caso especial, tienen unos juicios. Cuando un organismo de derechos humanos, la ONU, el Comité de Derechos Humanos, le reclama a Venezuela, eso pasó la semana antepasada, los 77 presos políticos, la Fiscal General de la República y los otros funcionarios del gobierno que fueron para allá, ellos dicen, no, son unos delincuentes políticos que están siendo juzgados por unos delitos que cometieron. Bueno, ninguno de esos juicios tiene expedientes medianamente razonables. Todos estos presos políticos están en la cárcel con medidas cautelares. Con medidas cautelares que las dicta el juez el primer día, violando el debido proceso, violando todos los mecanismos del Estado de Derecho de cualquier país donde se respeten las leyes. Y esas medidas cautelares de prisión duran lo que el gobierno quiere que duren, porque los jueces son jueces provisorios puestos por el gobierno y los quitan cuando ellos quieren. El caso más terrible es el de la jueza Fiuni, que es un caso que le ha dado la vuelta al mundo y que ahora regresó al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La jueza Fiuni, que era una jueza de carrera, jueza muy importante, había un preso de Chávez que había tenido una acusación, pero no tenían pruebas. Ella lo liberó. Chávez en cadena nacional. Él, o sea, ya es la demostración de la no independencia de los jueces. En cadena nacional dijo que esa jueza había cometido un delito liberando a esa persona y que debía ir presa. Y ese día le cayó encima la policía, se la llevaron presa, tiene un juicio, eso fue hace bastantes años, tiene un juicio, se la llevaron a una cárcel terrible donde la violaron. Ahora está en régimen de presentación, pero simplemente porque emitió una sentencia en la cual el gobierno no está de acuerdo. Imagínense un juez que quiere emitir una sentencia cuando, contraria a la opinión de Maduro o de Osdaco Abello o cualquiera de estos funcionarios del gobierno. Nunca lo va a hacer después del tema de la jueza Fiuni. O sea, ya es la prueba de la arbitrariedad del sistema. En el caso de Antonio Ledezma, que es un demócrata,
un líder democrático, además que ganó con la segunda votación más importante en unas elecciones que él las ganó limpiamente, y que lo acusan de una conspiración que nadie sabe cuál es, ni siquiera cubrieron la forma, ni siquiera prepararon una acusación formal. Primero se lo llevaron preso y la acusación la armaron después, 2 semanas después o algo así por el estilo. Por eso es que estas denuncias que está haciendo Mixi son tan importantes, porque ellos venden la forma como si fuera una situación, digamos, de corte legal. Bueno, en el caso de Antonio Ledezma ni siquiera pueden vender la forma. Venezuela hay 77 presos políticos y hay 2.000 personas en régimen de presentación, entre los cuales hay tuiteros, hay gente que tomaba fotos en una manifestación o gente que, no sé, miró mal a un ministro, está en régimen de presentación. Entonces, el tema de la dictadura, que es un tema que hoy en día se está como develando de una manera distinta, porque hasta hace poco la línea económica del gobierno de Chávez generaba ese espejismo de mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares. Las últimas cifras del mismo gobierno ponen a los sectores, a los índices de pobreza superiores al primer año de Chávez. O sea, es la demostración más terrible, numérica, económica, del fracaso del populismo. Invirtieron $1 trillón y nadie sabe en dónde está ese trillón de dólares. Porque estamos regresando al 98 y estamos en unas condiciones terribles de todo lo que es la situación económica del país. Bueno, finalmente está el caso nuestro, que es un caso terrible de libertad de expresión. Nosotros somos realmente el único periódico nacional independiente que queda. Ellos en una formulación que tienen, que llaman hegemonía comunicacional, que está en el plan de la patria, que es su plan estratégico, ellos han ido cerrando y desapareciendo el periodismo independiente por muchas vías, que van desde la agresión física, la elaboración de leyes para cerrar medios discrecionalmente, radio y televisión, o para generar autocensura en los medios, la represión administrativa, que es tanto tributaria como publicitaria, la utilización de la radio y la televisión oficial para difamar, amenazar y desprestigiar a los comunicadores, la utilización de los tribunales, de la misma manera que lo han usado contra Antonio Ledezma, lo usan contra nosotros. El caso último es que nosotros publicamos una información que publicó ABC al día siguiente, y la publicaron 80 periódicos del continente porque fue por las agencias noticiosas. Y esa noticia fue confirmada por el Departamento de Estado, que es la apertura de una investigación de narcotráfico a Diosdado Cabello, que es el segundo del régimen. Una información que publicó ABC y la rebotamos nosotros y 80 periódicos más. Y la demanda es de difamación, como si nosotros hubiéramos difamado a nadie. Nosotros lo que hicimos fue publicar una información. Pero el juez, el primer día, sin el debido proceso, sin habernos citado, sin audiencia preliminar, sin... O sea, el inicio es prohibición de salida al país, o sea, si regreso me quitan el pasaporte, medidas cautelares, régimen de presentación y congelamiento de cuentas, etcétera, que sería equivalente a la sentencia si fuéramos declarados culpables. O sea, ya sentenciaron. Sentencia antes de que exista el juez, el juicio. Entonces, esto todo configura, además, dentro de del tema de libertad de expresión, está la compra de medios de manera fraudulenta con dineros públicos, está la restricción total del suministro de papel, prensa, para los periódicos. Nosotros sobrevivimos gracias a la solidaridad internacional, o sea, nos han prestado papel,
periódicos como El Universal de México, La Nación de Buenos Aires o Globo, El Tiempo de Bogotá, etcétera, 13 periódicos nos han prestado papel y por eso podemos imprimir el periódico reducido. Entonces Venezuela, el 40% del territorio solo pueden tener acceso a medios oficiales. El otro 60% está sometido a medios audiovisuales autocensurados. Los periódicos no tienen papel. ¿Cómo puede haber una elección imparcial? ¿Dónde van los candidatos a mostrar su programa? ¿O dónde van a criticar al gobierno? Porque los candidatos de oposición presentan su proyecto y además critican. A lo mejor lo dejan presentar el proyecto, pero no lo dejan criticar. Entonces, el tema de unas elecciones en Venezuela es un tema verdaderamente complicado. Nosotros hemos aprovechado todo este, porque a mí me agarraron estas medidas fuera, y hemos hablado con parlamentos y con autoridades en distintos países que siempre nos dicen cómo podemos ayudar. Y bueno, yo les he dicho, uno, seguir denunciando el tema de los derechos humanos, porque los derechos humanos es un tema internacional, eso no es injerencia política, eso es un tema universal, la violación de los derechos humanos. Dos, para las elecciones, la observación internacional. El día que para estas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, que no van a cambiar el régimen, pero sería un golpe político muy importante si la oposición las gana, y creo que tiene todas las condiciones para ganarla. El día que dictaminaron la fecha, la misma presidenta del Consejo Nacional Electoral dijo, y no habrá observación internacional salvo de UNASUR, que son los monaguillos de ellos, como dijo alguien en una reunión. O sea, no van a permitir ni la observación de la Comunidad Europea ni la OEA. O sea, ya están tramando algo. ¿Cuál es el problema que haya observación? Después, la presión sobre los gobiernos. Los parlamentos en todos estos países y los partidos políticos, salvo los partidos radicales de izquierda, están muy conscientes y actúan en relación a Venezuela con el tema de los derechos humanos. Inclusive está este grupo de los 100 expresidentes, donde está el presidente Aznar, pero los gobiernos no, los gobiernos defienden sus intereses. Así el gobierno, sea del mismo partido que los parlamentarios que están tomando posición, los gobiernos se mantienen como al margen porque tienen sus intereses. Entonces, bueno, una cosa que le pedimos a los parlamentos es que ayuden ahí, pues que hablen con esta gente. Y después las salidas democráticas. Porque, ¿qué son las salidas democráticas? Salidas democráticas son las elecciones. Ahora, la elección presidencial, que es la verdadera salida democrática, es a finales del 2018, 2019, con la crisis que estamos viviendo. Ahí puede pasar lo que ha pasado en América Latina 40 veces, sin tener que describirlo. Entonces, ¿cuál puede ser una fórmula, una presión importante a nivel mundial? Que Maduro reconozca que hay una crisis terrible y adelante unas elecciones presidenciales para febrero del año que viene. Eso puede ser una salida democrática. Porque esperar hasta el 2019 es de un riesgo espantoso en un país como Venezuela, en la Venezuela actual que estamos viviendo. Bueno, no me quiero extender mucho más. Espero que haya tenido, que esto sea un resumen de todo este tema y bueno, espero que nos sigan apoyando y ayudando en rescatar a la democracia en Venezuela.